16. Iba para Hermosillo. Traía el 17. ¿Sí se acuerdan, vea, el 17? Era un jueves en la noche. Y aquí por este tramo me quedé dormido. Y agarré monte. Quedé ahí en un ladito de los, como a un metro ahí de los, de los pilares de concreto de la cerca. Me acuerdo que esa vez, pues era el primer viaje ese, de ese cliente de Hermosillo. Yo lo iba estrenando, ¿ah? Y pues había andado en chinga toda la semana. Y hagan de cuenta que el remolque que traía, la carga venía de Monterrey. Eran piezas para chasis. Iba a la Jaurese de Hermosillo. Y no venían altas. La altura, si acaso, venía como a un metro de altura, yo creo, o menos, las tarimas. Y en Chihuahua iba a levantar otra parte, otras, creo, 3-4 tarimas. Pues eran como las 11 de la noche más o menos, iban a ser las 12, yo creo. Aquí venía por este pedazo, ya para llegar aquí a la cuchilla. Y hagan de cuenta que, pues ya pues venía cansado, ¿va? Allá adelantito hay un espacio donde se pone a veces el federal, un descansito. Dije, ahí voy a parar, voy a checar llantas, luces, voy a estirar los pies, y así dándole, va. No, pues ¿cuál? Aquí por este tramo, háganse cuenta que venía como a 90, 92, 93. Así como vengo ahorita más o menos. Iba a poner el control crucero, pero me acuerdo que empezó una rola chida y mejor le subí. Oiga, pues fue el, es del único que me acordé, ¿eh? Es del único que me acuerdo. Lo que me despertó fue el chingazo de la que le di a la maldita del kilometraje. Kilómetro 188. La que sigue, ya se la pusieron, man. Fue lo que me despertó el chingazo que le puse. Y hagan de cuenta que caí ahí en un ladito, ahí a un metro, si acaso, de los pilares de la malla, de la cerca. Hasta que ya me reporté y tomé fotos y la chingada. Ahí me eché a dormir. Ya hasta la mañana que llegó el seguro. Llegó el ajustador. Y No, pues no pasó mayores, ¿verdad? Nomás sí. Una de las. De las mangueras del remolque del aire. Que comunica un eje con el otro. O sea. Que comunica la ruta chamber del lado izquierdo con el derecho. La mentada manguera puente. Ya se trozó del impacto. Ahí lo que hice fue que la cancelé nomás. Desajusté los yoyos amarrados. Y el tractor se quebró un poquito nomás la fibra de la defensa. Fue todo lo que pasó. Fue todo lo que pasó. Y pues a lo que voy es de que. No le hagan al macizo, no le hagan al MacGyver, arréglense machín, porque a mí me fue bien, pero ha habido raza que haya dejado la calavera, se han quedado dormidos y haya dejado la calavera o calaveras ajenas. Por eso, tanté el lado a los camotes. Eso es todo, banda, échale ganas, cuídense.